La particular restauración de Cecilia Jiménez en Borja hizo famoso en todo el mundo a este pueblo de Zaragoza que hoy inaugura el Centro de Interpretación del Ecce Homo. Un museo que recoge toda la información del antes y el después de esta pintura y con el que esperan recibir más de 20.000 turistas cada año. El Ecce Homo, que alcanzó fama mundial hace 4 años, vuelve. Borja ha recopilado los miles de documentos que entonces generó y quiere que los turistas conozcan a fondo la historia de la pintura que salió de la mano de Cecilia Jiménez y también la de su primer autor. Salió la idea de hacer un centro de interpretación en una sala que no tenía uso y darle ese regalo, ¿no?, al turista. Y algo más, los turistas podrán pintar su propia versión para el futuro museo, atractivos con los que Borja espera recibir cada año entre 20 y 25.000 visitantes. Nuestro objetivo es sobre todo potenciar nuestros monumentos, nuestras visitas turísticas, nuestro patrimonio natural y de la mano del Ecce Homo creemos que es el complemento perfecto. La visita costará 2 euros y la fundación que gestiona los beneficios los destinará a la residencia de ancianos para atender a los que no tienen recursos.